Vamos a estar presentando todo el otoño Cabe en una botella. Ese es el objetivo que nos trae hasta Machala. Es una hermosa ciudad, así que muy contento de haber arribado hoy. Básicamente estamos trabajando en Guayaquil, pero bueno, gracias a Omar, que tiene este contacto tan interesante con la ciudad, podemos hacernos presente este fin de semana, donde vamos a estar viernes, sábado y domingo con funciones desde la tarde-noche, 8 y 10, 9 y 10 y 10 y 10 en Bilatro. Así que para nosotros es un placer enorme poder mostrar este trabajo, que también es dirección de Martín Peña, y la obra se presenta desde el Teatro del Cielo. Así que, bueno, es un placer poder estar y mostrar lo que hacemos, que es bien interesante y que básicamente es un lenguaje, te diría, profundamente corporal. Entonces, están todos y todas invitados, invitadas a vivir esta experiencia única, que es un microteatro de 20 minutos, a un solo actor, que bueno, soy yo en este caso, y también contamos con la técnica de Omar. Al mismo tiempo en que él genera que esto sea posible, él va a estar asistiendo desde la técnica todas las funciones. Oh, bien. Incluso nosotros estábamos leyendo también tu biografía. Sí. La parte de Marcel Marceau es una escuela genial, primeramente. Sí. Y este tipo de espectáculos en nuestra ciudad no se dan a diario, primero. Uh-huh. Otra cosa es el hecho de lo complicado, pero también lo expresivo, uh-huh, que es trabajar con la parte gestual. Cuéntanos un poco de esta experiencia, porque no siempre se tiene la suerte de contar más que un mismo con un actor con la experiencia y la escuela y la cátedra de este gran ícono del teatro, ¿no? Total. Bueno, yo, como bien dijeron, soy de Buenos Aires, de Argentina, y allí profundicé en los estudios del mimo y teatro corporal, y estuve trabajando en una escuela, que es la Escuela Latinoamericana de Mimo, que fue fundada por Marcel Marceau en 1987, y después, o sea, quien la dirige es Alberto Ibern, que ahora está trabajando en Argentina. Entonces, buscando profundizar en esta técnica, es que me vengo a Ecuador, a Guayaquil más precisamente, a estudiar con Teatro del Cielo, porque me llega toda la información a través de redes y dije, bueno, quiero conocer en profundidad la técnica. Vine a estudiar este año desde enero, hice un curso trimestral con Martín y con Janet Gómez, y la verdad que quedé encantadísimo. Ahí surgió este vínculo para poder continuar estudiando. Entonces, lo que plantea Martín en Teatro del Cielo es un cuerpo pensante, el actor pensando a través de todo su cuerpo. Lo que buscamos no es solamente una dramaturgia textual, no concebimos, o por lo menos no solamente la idea del teatro a través de un texto escrito. No partimos de textos escritos, sino de dramaturgias corporales. Ponemos el cuerpo en la escena y con una técnica profunda y sumamente rica empezamos a construir el hecho teatral. Entonces, es muy explosiva corporalmente la obra y más que nada el lenguaje corporal, porque el lenguaje es tan sólido que te permite investigar y liberarte a través de la técnica para buscar nuevos rumbos en el teatro. Entonces, no es que porque sea mimo no podemos hablar, sino que la palabra está en función de lo que el cuerpo también quiere contar. Es tan profundo esto que lo que acá investigamos es el cuerpo, y luego con el cuerpo vemos qué es lo que aparece en términos de dramaturgia textual. Pero básicamente acá estamos investigando las posibilidades que tiene el actor y la actriz de decir con su cuerpo, de pensar con su cuerpo y de mostrarle al espectador lo que va viviendo en escena a través del músculo y de toda su expresión gestual, corporal, y, como dicen, sí. Ok, fascinada. Fascinada totalmente. Y bueno, es que no es ni más ni menos un arte, en realidad, todo lo que tiene que ver con la expresión corporal, en cómo se desenvuelve al momento de realizar una obra, y en este caso mediante el mimo, que es en este caso, y bueno, cómo se siente en realidad al momento de expresar todo eso mediante una obra. Yo la experiencia que viví con Todo el Otoño, que es una obra que traigo desde Argentina, acá, digamos, lo que hace Martín es una revisión profundísima de esta idea original que traje, y me propone un nuevo trabajo, básicamente. O sea, en esencia es lo que traía, pero cambió totalmente. Entonces, lo que yo siento es que todo el tiempo hay más para descubrir, y me siento
profundamente completo a la hora de desarrollar este tipo de teatro con este lenguaje, porque no solamente componemos textos y textos de una profundidad, de una cosa interesante, sino que estamos viendo de qué manera ocupar la escena corporalmente. Entonces siento que desde la uña de mi dedo del pie hasta el pelo de la cabeza estoy profundamente conectado con lo que quiero decir, o al menos esa es la intención, que nada quede afuera, que se ponga el énfasis y la atención o la percepción en cada acción que se lleva a cabo. Digamos, ¿qué es lo que quiero contar y para qué? Y el actor y la actriz en escena tiene su cuerpo para hacerlo, entonces es indispensable, imprescindible poder conocer las posibilidades corporales para hacer del teatro algo que la gente comúnmente no vea en la calle. Esencialmente un trabajo de articulación corporal, de segmentación corporal. Es decir, buscamos un cuerpo pensante, un cuerpo articulado en escena que cuente con todos sus componentes físicos. Entonces, el rostro es importante, pero mucho más importante es nuestro tronco. Es decir que en la técnica, la parte más expresiva por excelencia es todo nuestro tronco. ¿Por qué? Porque es la parte más pesada y más grande. Que son todos esos segmentos que abarcan desde la cadera hasta la cabeza. O sea que el trabajo que van a ver está plenamente articulado desde la cadera, la cintura, el pecho, el cuello, la cabeza. Porque ahí creía Étienne de Crux, el maestro de este lenguaje, que residía el alma y la verdad del estudio. Es decir, decía que es fácil mover el rostro y también decía que es fácil mover los brazos y las manos. ¿Pero por qué? Porque no pesan, porque lo hacemos constantemente. Hablamos con las manos, con los brazos, con el rostro. Ahora, ¿quién mueve el tronco? ¿Quién lo articula? Generalmente vemos a las personas caminando y somos un monobloque. Entonces, lo que hacemos de manera extraordinaria es articular todo esto como para brindar, más que nada, muchísimas más posibilidades a la hora de contar con el cuerpo. Entonces, eso es algo fascinante. Él, digamos, Étienne de Crux, hacía una analogía de lo que corporalmente podía ser investigado con el caballito de mar, el hipocampo. Vieron que el hipocampo no tiene brazos, que simplemente se mueve, bueno, con toda su columna vertebral. Era ese el ejemplo de lo que se quería lograr con este arte, y de lo que estamos logrando, básicamente. Por otro lado, creo que el teatro es un hecho colectivo. Es decir, que yo solo, por más que esta obra sea con un actor o yo esté solo en escena, no puedo estar nunca solo. Necesito del director, en un principio, y necesito de un técnico. Porque, o sea, al mismo tiempo la obra se va contando con una edición musical totalmente original, que la hicimos y la fuimos grabando a medida que hacíamos el proceso de construcción de obra. Con lo cual es indispensable también el acompañamiento musical porque va narrando la historia y sin eso no sería la misma historia. Así que están todos los componentes en la escena, la luz, la música y el trabajo fascinante que hizo el director y bueno, mi ejecución, que bueno, funciona, trato de darlo todo, pero ya ven, es un hecho colectivo el teatro, no se puede hacer solo. Bueno, para romper un poquito también el hielo, porque estamos muy formales, ¿no? Estamos muy tranquilitos también. No, o sea, más allá de estar serios, más allá de estar tranquilos, es de que de verdad es fascinante cómo tiene muy claro el concepto del teatro, de cómo de verdad es una Exactamente. Persona que se ve que es preparada, que se ve que no solamente se toma a la ligera este tema, que en realidad, como dije antes, es un arte y realmente se lo toma Jonathan Marques como el arte que debe merecerse. Sí, bueno, gracias Flor. Yo me lo tomo como así también me lo transmiten, con mucha responsabilidad, profesionalismo y básicamente estoy dedicado con mi cuerpo y alma a esta profesión, a este oficio y si hay algo que sé es que quiero brindar a través de este trabajo mis pensamientos, mi manera de comunicar y básicamente de estar en el mundo. Porque me parece que es importante ir al teatro para captar el mensaje que hay del otro lado. Entonces, a mí me encanta la obra, me parece hermosa, estoy enamorado de la obra y bueno, por eso hablo con tanta intensidad, porque me parece que es hermoso para mí poder contarlo de esta manera. ¿Te ha ocurrido, por ejemplo, que en las presentaciones en vivo que has tenido que subsanar algún hecho técnico, por ejemplo, algún efecto ha fallado, una persona, no sé, tuviste que improvisar por alguna persona, alguna anécdota que nos quisieras a lo mejor compartir con respecto a este hecho? Sí, tengo varias, porque siempre pasan cosas, algunas cosas.
Por ejemplo. Bueno, desde la técnica siempre hay cosas que pasan porque el técnico no es una máquina, entonces siempre puede pasar algo y además las computadoras, a veces se baja el volumen, se pasa de tema, esas cosas siempre se dan, pero lo podemos llevar adelante a cabo. Lo que sí me pasa que es más sorprendente son las reacciones del público con respecto a la obra. Y me ha pasado de ver a gente o a personas que están con el celular. Me ha pasado de ver una persona que estuvo sentado en la primera fila delante mío con el celular durante toda la obra. Sí, va a pasar. Y yo, por más que esté actuando, eso lo percibo. Entonces digo, ¿qué pasó? Que compró la entrada, entró a ver la obra y desde antes que empiece, porque yo digo, bueno, lo estaría aburriendo, por eso agarró el celular. No. Desde antes que empiece se puso con un tema en el celular. Y cuando yo seguí haciendo la obra, terminé, porque en un momento dije, bueno, voy a cortar la obra. Dije, no se puede cortar la obra. Pero ya me estaba molestando. Me estaba molestando primero por él y después por mí. Porque si uno está dando algo con mucha entrega... Se supone que el otro compra la entrada para venir a ver algo. Digo, uno no compra la entrada del cine y se da media vuelta y le da la espalda a la pantalla. Entonces era más o menos eso. Entonces cuando terminó, le pregunté qué había pasado con él. Porque me interesa hablar y preguntar qué pasó. Le dije que no me parecía necesario eso que estaba haciendo. A lo que él me dijo que sí, que tenía que resolver un tema por el celular. Entonces dije, bueno, pero esa no es mi responsabilidad. O sea, cada uno decide también a dónde estar, ¿no? Entonces, esto quizás sea una cosa graciosa, anecdótica, pero bueno, creo que la gente está tan enchufada con otras cosas que paga una entrada para poder distraerse y aún así no lo consigue. Sí, se olvida para qué entra, ¿no? Esto, ¿para qué pagué una entrada? Para conectarme con otra cosa. Bueno, no pudo. Entonces digo, estas cosas son rarísimas, pero bueno. Y otra cosa también que me pasó es que antes de empezar una función, yo trabajo con unas luces que generan un efecto de sombra y esas luces antes de empezar la función se cortan. Entonces quien me presentaba, de todas maneras, no se había dado cuenta que esas luces se habían roto y me presentó como si estuvieran las luces. Pero bueno, de todas maneras la obra se hizo igual porque de esto se trata. Si hay un cuerpo en escena que va a decir algo, todo lo demás es importante, pero llega a estar también en un segundo plano. Lo importante es hacerlo de todas formas. Sí, porque la obra tiene que continuar. Tiene que continuar. El show tiene que continuar. Tiene que continuar. Y es muy importante que el show continúe con la gente también. Claro. El apoyo que has recibido del público ecuatoriano, ¿qué es lo que te... A ti, al menos, ¿qué es lo que te da? ¿Qué es lo que tú obtienes prácticamente como interpretación de aquello? Mira, yo me siento muy feliz de haberme encontrado con un recibimiento muy lindo de la gente al ver la obra, porque se identifican o con el personaje, o con la música, o con la historia. Entonces siempre me llevo sorpresas de gente que viene y me dice, ay, me encantó el título, por esto o por lo otro, o qué lindo este personaje, porque parece ser que es una persona como cualquiera de nosotros, pero también en el fondo le pasan estas cosas que también nos pasan y a veces no lo podemos decir. Entonces todo eso que el público se anima a contarme después de la obra son regalos que yo me llevo y me hacen muy bien, porque en definitiva busco eso, conectarme con la gente. Yo me siento muy a gusto con el público ecuatoriano, siento que la reciben muy bien a la obra y es por eso que me gusta hacerla donde me inviten. En Guayaquil estuvimos en varios lugares, estuvimos en Puerto López, estuvimos en Baños y bueno, ahora estamos acá en Machal esperando que la gente vaya y que vea a ver qué le pasa con el trabajo. Pero bien, Ecuador es un país fabuloso y la gente me encanta cómo se entrega también a lo artístico. Bueno, lo importante también es que el público vaya a ver la función. ¿Qué días están las funciones en cartelera también para que nuestra casi cumpleañera también vaya por allá? Sí, por favor, la esperamos a la cumpleañera para celebrar ahí, la casi cumpleañera. La casi cumpleañera, por favor. Habrá que hacer una obra con respecto a ello, ¿no? Total. Sí, total. ¿Cómo sería? Casi cumpleaños. Mi casi cumpleaños. Bueno, las funciones son... Se van a dar el día viernes, o sea, hoy mismo, ya. Mañana sábado y el domingo, y horarios de 8:10, 9:10 y 10:10.
Y se van a, se va a hacer en Bilatro. En Bilatro, así ok. Que sala 1. Sala 1. Es un microteatro de una duración aproximadamente de 20 minutos y les aseguro que si van, van a vivir algo realmente único. Y vayan, vayan porque la vamos a pasar muy, muy bien. Entonces, bueno, esperamos a toda la gente también que visite Bilatro. ¿Algo que nos quiera complementar, Omar, tal vez? Ya está completo. Completo todo, ¿no? Todo completo. Bueno, un mensaje para todos los actores que están escuchando también tu entrevista, para aquella gente que quiere disfrutar y hacer de el de la actuación una pasión, así como la vives tú. Para los estudiantes de artes que también alguna vez han anhelado con ser parte de esto. Sí, bueno, yo les digo que puedo hablar desde mi experiencia. Que el teatro, bueno, en mí es un hecho maravilloso y yo puedo aconsejar que quien lo haga o quien esté ya haciéndolo, primero brindar mis felicitaciones, mis celebraciones, porque me encanta la idea de que seamos cada vez más en este campo artístico, pudiendo contar y expresarnos a través de la corriente que sea, desde la actuación, la poesía, la pintura, pero si hablamos desde el hecho actoral, que cada vez vayamos tomando esto con más conciencia y no dejemos de formarnos nunca, porque comprendo en mí que es un camino largo, comprendo que está hecho de preguntas todo el tiempo, de certezas, por supuesto, pero sé que es un camino que me lleva a investigar cada vez más. Entonces, yo deseo a mis colegas y a mí mismo un camino de investigación, de celebración, de amor y de compartir lo que hacemos todo el tiempo que podamos con los demás. Y que se brinden a esta fabulosa tarea de contar en escena aquello que nos está surgiendo como necesidad, como urgencia. Que se metan de lleno en este viaje. A veces, una vez me preguntó un periodista, pero ¿usted gana con esto que hace? yo digo que se gana, que no, porque no solo, bueno, en un sistema capitalista como el que vivimos es interesante esa pregunta porque siempre ocurre un interrogante de índole monetaria, si ganamos mucho, si ganamos poco. La verdad es que hay que esforzarse siempre, como todo trabajo, me parece. Lo curioso es que, bueno, yo debiera ir al kiosquero a preguntarle si también gana, o al del supermercado, si también gana, o a los taxistas si también ganan. Digo, todos estamos en la búsqueda del trabajo, de poder vivir de lo que uno ama. Me parece que lo que yo gano es la conciencia de estar haciendo lo que amo por el momento y que puedo desear hacerlo siempre. Y voy a luchar para hacerlo. Entonces deseo que sea un camino de lucha también para que cada uno pueda cumplir sus sueños. Bueno, entonces menciona por última vez la obra. ¿Cómo se llama la obra? Sí. ¿El otoño? Quiero mandar un saludo a Rocío Malén Romero, que era la técnica que estuvo acompañándonos hasta ahora y quien hizo la edición de la música también. Wow. Ahora está en Quito. Le quiero mandar un saludo a ella y agradecer a Omar que ahora se va a hacer cargo de esto. Y Teatro del Cielo presenta Todo el Otoño Cabe en una Botella, con Martín Peña en la dirección y dramaturgia, Jonathan Márquez, quien les habla en la actuación, y Omar Vega Díaz en la asistencia técnica. Venimos desde Guayaquil y tenemos las funciones viernes, sábado y domingo en Sala 1. Los esperamos en Sala 1. Bilatro, y yo quiero agradecerle a Flor, que casi es su cumpleaños y quiero estar el lunes para celebrar con ella, a Luis y a todos que están. Bueno, envía también un saludo a Lisset Lazo, que es coordinadora de la carrera de comunicación, que nos está escuchando en este momento, para que vaya incluso a Bilatro para que disfrute esta obra. Y repítele por favor el nombre de la obra, por bien, favor. Lisset Lazo, te esperamos, por favor, tenés que venir a ver Todo el Otoño Cabe en una Botella, no te lo podés perder, te vamos a estar esperando en la puerta, ahí vamos a ver si entras con tu nombre. Bueno, dice, ve, para que dice que ella siempre va y este fin de semana es de ley que va para allá, así que no hay ningún tipo de problema. Que traiga amigos, amigas, gente, abuelos. Todo el mundo. Bueno, lo importante es que estamos nosotros, como siempre, promocionando tanto la actuación. Encantado de tenerte por acá, Lionel, y esperamos que no sea la última vez.